Hoy cocinamos bizcocho de chocolate y queso. Los ingredientes que vamos a utilizar son huevos, harina, queso crema, azúcar, mantequilla, chocolate y levadura. Todos los ingredientes completos, como siempre, al final del vídeo y en la cajita de descripción. Primero vamos a hacer la crema de queso y vamos a poner en el vaso de la batidora los huevos, el queso crema, y el azúcar, y lo vamos a batir bien con la batidora hasta que todo se haya incorporado y no queden grumos. Lo reservamos. Vamos a derretir el chocolate con la mantequilla o bien al baño María o bien en el microondas hasta que esté todo bien mezclado, y lo reservamos también. Y ahora vamos a hacer la masa de chocolate y vamos a poner en un bol los huevos y el azúcar y los vamos a batir hasta que blanqueen y doblen su volumen. Añadimos entonces el chocolate que tenemos derretido con la mantequilla y lo vamos mezclando poquito a poco hasta que lo tengamos incorporado todo. Ponemos la harina tamizada junto con la levadura y lo mezclamos bien. Enharinamos el molde con mantequilla y harina. Echamos la masa. El molde yo lo prefiero que tenga agujero en el centro, pero también podéis hacerlo con un molde redondo normal. Echamos primero la masa de chocolate y encima vamos a poner la masa de queso. Con cuidadito lo vamos poniendo. Y luego con un tenedor vamos a ir removiendo un poquito para que se mezclen un poquito las masas, pero sin mezclar demasiado, despacito y con cuidado. Y lo vamos a hornear con el horno precalentado a 160 grados centígrados con calor arriba y abajo y sin aire durante 40 minutos aproximadamente. Lo pinchamos con un palillo y si necesita unos minutos más se lo damos. Una vez que ya está frío lo desmoldamos. Y ya tenemos un delicioso bizcocho para disfrutar. Si os ha gustado el vídeo, os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal. Y os espero en la próxima receta.